Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, más no el de Azteca. Su paso por el cine y teatro mexicano lo convirtieron en el actor más audaz y desinhibido de la llamada contracultura. Vamos a hablar aquí a calzón quitado, ¿verdad? Y vamos a hablar con toda franqueza. Su rebeldía le costó dolorosas rupturas familiares. Y me aventó un trancazo y yo le aventé un vaso de leche. Y en el pináculo de la fama vivió una convulsiva crisis adictiva. Marihuana, coñac y cocaína. 3 años. Llegué a tener algún grado de alcoholismo. Estuve a punto de infartarme. Su liberación sexual no tuvo límites. Yo era un animal, pues. Me dijo, oye, ¿qué crees? ¿Que yo soy una prostituta o qué? Y traicionó al gran amor de su vida. Enseguida se dio cuenta, a pesar de que lo tratamos de disimular. Pero detrás de esa imagen rebelde y sin freno, se escribió una historia estrujante, nunca antes contada. Yo fui violado, lo digo abiertamente. Es la primera vez que me entero de que él ha platicado esto. Esta es la historia del actor mexicano que hoy por primera vez abre las puertas de su intimidad sin cortapisas y revela pasajes inéditos de una vida tan fecunda en lo profesional como desenfrenada en lo personal. Es la historia detrás del mito de José Alonso. Primera parte. Soy escorpión con ascendencia a escorpión porque creo que nací a las 7 de la mañana. Somos 4, mi hermano Jorge, que es el mayor, yo, mi hermanita Alma y mi hermanita Patty. Yo recuerdo que siempre fui un niño feliz. Pepe Alonso guarda recuerdos gratos de su primera infancia en Hermosillo, Sonora. Pero hay un episodio que, sin embargo, no ha podido borrar de su memoria. Cuando él tenía 1 año de edad, sus padres se divorciaron. Mi padre se casó con otra mujer. De repente no estaba mi madre ahí, sino que estaba otra señora que quería que le dijéramos mamá. Mi hermano Jorge, que es mayor que yo 2 años, no estábamos de acuerdo en decirle mamá. Obviamente no la queríamos, extrañábamos a nuestra madre, ¿no? Y entonces le aventábamos lodo por el hueco del que iba a dar a la estufa para darle lata, ¿no? Me parece que esta mujer tenía tendencias lésbicas, ¿no? Entonces le fue muy mal a mi padre en ese sentido. Esa etapa de Hermosillo, Sonora, fue excepto lo de esta señora, fue muy hermosa porque yo era un niño feliz y me encantaba ir a pescar a la presa y hacía locura y media. Fue una infancia muy agradable en ese sentido, ¿no? Andábamos siempre descalzos, ¿no? Teníamos que cuidarnos de los alacranes. No, traviesos, éramos traviesos. Y Pepe sí. Siempre fue bastante traviesito. Recuerdo también el amor de mi abuela Angélica, que por ahí tengo fotografías donde estoy yo sentado en una pelota. A mi mamá me traía de pelo largo, con caireles. Yo le decía, no, mamá, yo no era un niña, ¿no? Me tiene sentada una pelota que para mí significa como el mundo, ¿no? Y está mi abuela, y está mi mamá, y está mi hermano Jorge. Y es un momento muy feliz de mi infancia, ¿no? Allí en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, la inestabilidad sentimental que vivía el padre de José Alonso con su pareja terminaría por fracturar la relación entre ambos, haciendo que los Cepeda regresaran a la capital mexicana para reiniciar sus vidas. Hasta los 8 o 9 años que me trajeron al Distrito Federal, obviamente pidió perdón con mi madre y demás, y afinaron las perezas y demás, y se volvió a unir la familia, ¿no? Crecimos básicamente en la Condesa, ¿no? Cuando la Condesa llegaba hasta Viaducto, y después de Viaducto eran Llanos, ¿no? Era un México mucho más, la Ciudad de México era mucho más
chica, ¿no? Estamos hablando de los 50. En la Ciudad de México, Pepe Alonso comenzó su formación educativa sin la más remota idea de lo que le deparaba el destino. La escuela en la que estuve fue una buena escuela, el Alberto Correa, era de gobierno. La educación no era muy completa en cuanto a la primaria. Me tocó estar en la secundaria 3, que la instrucción era bastante buena. Incluso tuve oportunidad, ahí conocí a Carlos Salinas de Gortari, éramos condiscípulos, íbamos en el mismo grupo. Entonces él desde entonces sabía que iba a ser presidente y yo ni siquiera sabía qué iba a pasar en mi vida, ¿no? Pero en plena adolescencia, José Alonso se rebeló. Yo me tuve que hacer solo en la vida. Mi padre hizo lo que pudo, tenía sus prejuicios, pero bueno, me cambiaron los pañales, me dieron de comer durante un tiempo, hasta los 15 años, y después yo me rebelé y me fui, ¿no? Yo me doy cuenta que mi educación fue muy deficiente y hay muchas lagunas en mi intelecto, ¿no? Que yo trato de llenar continuamente, pues tratando de leer a buenos libros, los novelistas actuales, qué sé yo, el señor Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Pablo Neruda, todo esto lo he tratado de hacer. Quizá por esa deficiencia en su formación moral e intelectual, es que con el paso del tiempo, José Alonso cayó en excesos que lo llevaron a situaciones límite. Nadie mató a Eduardo. Y si hay alguna culpable, esa serías tú. ¡Cállate! Además de actor, José Alonso también ha incursionado en la fotografía. En 1989 realizó la foto de la película Rojo Amanecer, protagonizada por Héctor Bonilla y María Rojo. Luego de vivir la separación temporal de sus padres, enfrentar la tutela de una madrastra y reencontrarse nuevamente con su verdadera familia, José Alonso creció en un ambiente severo y moralista impuesto por su padre. Yo creo que era un hombre, mi padre, de principios éticos y morales muy fuertes. No era católico, era protestante, pero sí era un hombre extremadamente ordenado. Fue un señor muy rígido, fue un señor que cuentan que les cerraba la tele con candado para que los chavos no pudieran verla. Cuando llegaba a la casa de trabajar ponía la mano arriba de la tele para ver si estaban calientes, como eran de bulbos, si estaba caliente, uff. De aquí se come a tal hora y era a tal hora, ¿eh? Y tenías que estar ahí en punto, ¿no? Que si en la noche teníamos que llegar a tal hora, era a tal hora, porque si no sacaba el cinto. Frente a la estricta disciplina de su padre, José Alonso vivió una de las experiencias más lamentables de su vida, misma que por vez primera comparte en televisión. Vamos a hablar aquí a calzón quitado, ¿verdad? Y vamos a hablar con toda franqueza. Yo fui violado. Fui violado y lo digo abiertamente. Es un trauma que al yo mostrarlo me libero. Yo era tan ingenuote, yo no sabía ni lo que era la sexualidad. ¿Por qué? Porque no teníamos una educación sexual tampoco. Lo hablé alguna vez con mi madre, y como no, lo hablé. Ella lo lamentó muchísimo. Pero había que seguir adelante. O sea que a pesar de la violación, yo seguía siendo un niño alegre, pues. Es la primera vez que me entero de que él ha platicado esto. Me parece admirable de su parte que decida platicar
en general todas estas cosas de su vida así tan abiertamente, él siendo una persona pública, porque efectivamente es una manera de liberarse y a la final, a quien le parezca mal es su problema, y el que quiera no escucharlo y a quien le importe, pues qué bien. Mi padre es no tiene filtros, es honesto, no guarda... Por eso lo dice tan abierto y por eso lo anda platicando y lo, ¿no? Cosas que a lo mejor gente se reservaría porque, ay, es tabú, o cómo que van a pensar de mí, o que o voy a perder mi estatus de, o... A mi padre eso no le importa, pues, cuando se siente vulnerable y lo comparte, como ser humano que es. El trauma vivido por José Alonso durante su niñez lo marcaría por décadas, hasta que en 1995, cuando tenía ya 48 años de edad, pudo curarlo gracias a su personaje de Italo Linares en la telenovela Con toda el alma. ¿Qué pensabas hacer, eh? ¿Qué pensabas hacer, ah? ¿Ah? ¿Huir con tu amante? ¿Ah? Yo logré la liberación de ese trauma tan fuerte. Y bueno, la cosa es que le llamaron a Héctor Bonilla, él dirigió, y yo hacía un villano, Italo Linares, que era un maldito, pero maldito, ¿no? Y entonces le dije a Héctor, oye, pues hay que buscarle una justificación de la maldad de este cuate, ¿no? Hay que buscarle algún trauma. ¿Y qué se te ocurre, Pepe? Pues el que yo tengo. A mí me pasó esto y esto. Era buen pretexto, pero había que crearla. Y entonces metimos a un maestro que me daba clases de piano y que me violaba, ¿no? Y entonces de ahí surgía la perversidad de mi personaje y el odio hacia el hombre, y etcétera, etcétera. Y justificamos su maldad de alguna manera. Y yo me confesé ante la humanidad. Para afuera. Para la actuación se echa mano de las vivencias. A mí me pareció que era adecuado en ambos sentidos, en la aplicación para el personaje y por otro lado en la liberación de ese fantasma a través de regurgitarlo, pues, ¿no? Y si funcionó, pues qué bueno. Es más bien una cuestión de liberarse, porque ha sido algo que lo ha tenido, pues no sé si atormentado, pero es algo que lo ha estado picando durante su vida, ¿no? Él superó el problema, ¿no? Pepe es de carácter muy fuerte. Entonces no lo veo así como alguien que se vaya a doblar así fácilmente. Yo me siento bien, esto sucedió, yo estaba muy, muy chiquillo. Pasado el trago amargo que significó ser agredido sexualmente, José Alonso comenzó a evidenciar su gusto por la actuación, algo que para su sorpresa no compartió su padre. Yo le manifesté a mi papá que quería ser actor y yo tendría como 10 años. Acabamos de regresar de Hermosillo y mi papá se atacó de la risa. Pasaron varios años más. A los 13 años le volví a repetir que quería ser actor. Y más porque veía yo a Tintán en la televisión, ¿no? A Tintán, a don Arturo de Córdoba, a todos los grandes de la época de oro del cine nacional, los Soler. A los 13 años le repetí que quería ser actor y se puso, ya no se rió tanto. Mi padre pues era licenciado, ¿no? Y pues pegó el grito en el cielo, ¿no? Y ¡cómo, mi hijo, actor! Que... Nunca estuve de acuerdo en que estudiara actuación, Pepe. Mucha gente relaciona el arte con el libertinaje, en fin. Que los artistas eran homosexuales, o las mujeres, por ende, entonces eran lesbianas, lo cual no es cierto. Si eres actor, no quiere decir que seas homosexual. Que el ambiente, que era muy difícil, sí es difícil, es cierto, pero todos los ambientes son difíciles. Y a los 15 años que mi mamá me consiguió una beca a través de un amigo suyo que se llamaba el señor Jorge Landeta, que era productor de teatro, de aquella época me consiguió entrar al Instituto Nacional de Bellas Artes, a la Escuela de Arte Dramático. Y entonces le dije, papá, ya estoy en la Escuela de Arte Dramático. Yo estaba terminando mi segundo de prepa. Y ya no se rió, ya se puso serio. Yo pienso porque mi papá quería que yo fuera abogado como él. Y también porque había mucho prejuicio hacia el ambiente artístico. Porque esa negación a que José Alonso incursionara en el género que años después lo consolidaría como uno de los actores mexicanos más destacados de los últimos tiempos,
¿Cuáles y cuántos fueron los obstáculos que tuvo que sortear para dar rienda suelta a su vocación? Es algo que mi corazón me dictó desde chiquillo. Cuando entramos a la etapa de la adolescencia, él como que ya no sabía cómo manejarnos y su respuesta era la rigidez. Tuvimos discusiones fuertes, fuertes, casi llegamos a los golpes. Yo tenía 15 años y recuerdo que esa vez fue tan tremendo el choque que él me aventó un trancazo y yo le aventé un vaso de leche y me salí por la puerta trasera del departamento y jamás volví desde los 15 años. Pepe estaba muy mal, estaba muy triste. Vaya, ¿por qué no decirlo? Pues lloró enfrente mío, ¿no? Y pues yo lo agarré, le dije, bueno, vente, lo llevé a la... Yo vivía en una pensión, en una casa de asistencia, como se decía en esa época, tal vez se sigue diciendo así. Y pues ahí le ofrecí, en la cama había en el cuarto había una cama extra, ahí acuéstate, y se quedó conmigo a poquito tiempo, como una semana, y no recuerdo bien si pudo volver a su casa o se siguió por otro lado. En 2010, José Alonso trabajó por primera vez en televisión junto con sus hijos, María Rebeca, Jorge Hoschel y Alonso en el capítulo Corazón de Niño San Cristóbal, de la serie A Cada Quien Su Santo. La década de los 60 trajo a la sociedad mexicana radicales cambios políticos, sociales y culturales. Una transformación que revolucionaría la moda, la música y el comportamiento de la juventud que se manifestaba en contra de los cánones moralistas y el conservadurismo de la época. José Alonso, como cientos de jóvenes inadaptados que buscaban su propia identidad e independencia, se unió a los 13 años de edad a una pandilla de rebeldes sin causa llamada Los Friends, que no tenían una causa justa o definida por la cual manifestarse, pero sí la necesidad de un liderazgo sobre el resto de las pandillas rivales. Jugábamos fútbol, teníamos un equipo de ahí de la Condesa. Nos apodaban los Friends en la Condesa. ¿Por qué? Porque entre nosotros nos decíamos Friend. ¿Qué pasó, Friend? ¿Cómo estás, Friend? Éramos violentos, no me siento orgulloso de eso. Aquellos ya eran medio peligrosones. Y luego, bueno, eso fue cuando Pepe tenía como 12, 13 años, ¿no? Las chicas de nuestra edad que había en la Condesa, a muchas de ellas no las dejaban juntar con nosotros. Porque sí, realmente éramos muy inadaptados. Estábamos en las esquinas del edificio Condesa y por cualquier cosa había conflictos. Pepe era muy bueno para meter las manos, incluso él ha estudiado karate mucho tiempo, pero era un chavo bien bueno, bien buena onda. No, era, yo creo que más inocentón que nosotros. Y me acuerdo que cuando Pepe iba regresando a Chapultepec, según nos platicó, lo golpearon entre todos, le quitaron sus patines. Entonces Pepe llegó a decirnos, fuimos, y bueno, se armó una, que para qué te cuento, ¿no? Recuperamos los patines de Pepe y todo. Éramos muy rebeldes, muy inadaptados, se puede decir que hasta retrógradas. ¿Por qué? Porque nos peleábamos mucho. Se estaba gestando un movimiento de cambio en el país, muy importante, que por cierto ahí fue donde sucedió la tragedia del 68, que fue terrible esa masacre, imperdonable, todo porque los muchachos buscaban un diálogo con el gobierno para entrar a la democracia. Fue justo en esa época de rebeldía juvenil, de rock and roll, de experimentación, de ruptura con el status quo, de hipismo, cuando José Alonso encontró la motivación que lo relacionó desde entonces con el mundo artístico. Ocurrió cuando escuchaba un tema del cuarteto musical que con sus composiciones revolucionó al mundo, los Beatles. Mi papá me dejaba llegar a mí a las 11 de la noche a más tardar. Y en las fiestas se tocaba Rock del Angelito, baja ya, pero baja. Mi querido Johnny Laboriel, que seguro está en los cielos. Se escuchaba todos esos covers de rock and roll que lo hacían muy bien los muchachos. Pero de repente en una de las fiestas se oye It's been a hard day's night. Y era un sonido tan especial
que me cambió la vida por completo. Me motivó de tal manera que se me pasaron las horas y llegué a mi casa a las 3 de la mañana y no me importó si mi papá me iba a regañar o no. No me importó. Hubo un cambio ahí. Los Beatles realmente nos influenciaron muchísimo. Y yo diría que para bien. Para bien. Porque había un cambio que seguir adelante. Se aprendió todas las canciones de los Beatles a quienes adoraba, le encantaban sus canciones, le siguen encantando y la sigue cantando, cosa que en lo personal yo se lo agradezco, porque es música tan linda y finalmente fue la de nuestra juventud que quedó ligada a mujeres, a anécdotas, a obras de teatro, a la vida de cada quien. Había un mundo creativo muy, muy, muy padre, que donde yo podría encontrar lo que andaba buscando de alguna manera, ¿no? Ese vacío que había en mi alma, ¿no? Este gran descubrimiento cambió el rumbo de su vida. Tras abandonar su casa debido a las reprimendas de su padre y con la plena convicción de que la actuación era su pasión, Pepe Alonso comenzó su gran odisea en la Escuela de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes. Sus mentores fueron la gran piedra de toque que transformó su vida. Me encontré con la flor y nata del teatro en México. Por decirte, entré y conocí al maestro Salvador Novo, conocí a don Emilio Carballido. Al abrirse la Escuela de Bellas Artes, entraron personalidades como Luis Gimeno, Carlos Ancira, Pepe Solé, Virginia Gutiérrez, Virginia Manzano, todas las grandes personalidades. Después ya vino la generación de Pepe Alonso, Héctor Bonilla. Llega la moda de director en vez del teatro de autor. Los directores empezaron a imperar. El más grande y más famoso que vino a transformar fue Seki Sano. Esta personalidad llega y monta el tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams y provoca toda una euforia acerca de lo que es el método Stanislavski. Imagínate, ¿no? Qué mundo. Bueno, me tocó el maestro Dagoberto Guillomán, maravilloso maestro, me enseñó la escuela de vivencia, Stanislavski. Hice contacto con el maestro Carlos Ancira, maravilloso, que me enseñó también el arte de la vivencia escénica. Estuvo por ahí Enrique Lizalde dándonos verso, el maestro Juan José Arriola, puras lumbreras de aquella época, la maestra Clementina Otero de Barrios, que venían de la escuela de Seki Sano, o sea, fue maravilloso. Y de ahí empezó Pepe a accionar, ¿no? Haciendo sus obritas. Toda esta playa de jóvenes que inauguraron el desnudo sobre escena. Un desnudo un poco relativo porque tenían una tanguita como de color media, pero ya estaban transformando las ideas, la forma del diálogo. No por fuerza todo tenía que ser lógico, no todo por fuerza tenía que ser principio, centro, fin. Aunque Pepe Alonso se movía en un ambiente de libertad creativa, también estaba sujeto a una disciplina férrea a la sombra de grandes maestros del arte dramático. En contraste, su estilo de vida personal empezaba a encaminarse hacia el libertinaje y los excesos. La verdad es que sí, sí, sí tenía pegue con las chicas, sí, cómo no. Pero yo me acuerdo que en las giras yo tenía mi campercito, una Volkswagen, con su camita, su lavabito y todo, musiquita. Y después de las funciones, pues las chavas iban y tocaban y se metían. Y bueno, yo no era ningún santo. Y también me enamoré de algunas chavas que nunca más volví a ver, que estuvieron y ya no las volví a ver. Bueno, las consecuencias son que pudo haber sido que alguien se embarazara por ahí porque no usábamos preservativo. No lo usábamos en aquella época, ni sabíamos del SIDA ni nada de eso. Entonces, bueno, que yo sepa, tengo 4 hijos. 2 chavos y 2 chavas. Pero yo no sé si alguien más por ahí pudo haber tenido un hijo mío. No me lo han dicho. Y como no me lo han dicho, ya ni me lo vengan a decir. No, Pepe siempre tuvo mucho pegue con el sexo opuesto, sí. Yo creo que básicamente la potencialidad sexual que había en mí,
aunada a una mala educación sexual, ¿no? Que me llevaba a hacer todos esos desórdenes. Luego tuve una época en que fui trifásico. Es marihuana, coñac y cocaína. 3 años. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en todo esto, digo, Dios mío, ¿por qué me tienes aquí? Pepe empieza a meterse en un mundo tremendo, porque fue el tiempo del que empieza a entrar el rock and roll y empiezan a entrar que si las drogas, que si esto, que si lo otro. Tuve experiencias con LSD. ¿Por qué sucedió eso? Porque en esa época, oye, hacías así y LSD, hacías así y mescalina, hacías así y mota, pero no mota de cualquier mota, de la Golden, de Acapulco, de Guerrero, no, de la buena, de la fuerte. Sí, tuve etapas muy difíciles de experimentación, debido precisamente a todas esas fallas o todos esos traumas o toda esa falta de educación y demás. Y entonces yo me caí en excesos. Tuve una época muy fuerte de mi vida. Fue una época de sexo, drogas y rock and roll, y él estaba en su mero auge y guapísimo y talentosísimo. Y fiestas por aquí, fiestas por allá, pues claro que subió y bajó, hizo de todo. A mí la marihuana nunca me sentó. La marihuana que todos mis cuates le entraban, la primera horneada que me di fue cuando estaban ensayando el cementerio de automóviles. Más bien me dio por la copa. Luego Octavio Galindo y yo fuimos muy cuates y él me enseñó a curarme las crudas, ¿no? Porque era yo re malo para las crudas, era de temblorina las crudas, ¿no? Pero eso sí, no faltábamos al teatro, nunca, nunca. Si hicimos carrera fue porque estuviéramos como estuviéramos, salíamos escena, ¿no? Entonces sí, me dio por el alcohol. Pero el propio José Alonso confiesa que por primera vez, una sobredosis estuvo a punto de costarle la vida. Estuve a punto de infartarme y me agarró solo allá en la villa de Cocoyoc. Y me había metido, creo que 2 gramos de cocaína, una cosa así. Y llegué, dije, bueno, pues me voy a echar un coñaquito y hasta que me quede dormido, ¿no? No, ¿cuál? Me empecé a sentir muy mal. Uf, está mal esto. Uf, me voy a infartar. Me voy a infartar. Y entonces me salí y me fui a caminar al campo de golf. Recorrí 2 fairways rezando, pidiéndole al Señor que no me llevara, que no me llevara. Le estaba afectando todo este rollo, entonces pues sí me dio mucho susto, pero también siempre me quedó muy claro que era su propia, o sea, era su responsabilidad, ¿no? Así como decidiste chuparte una botella de coñac o decidiste meterte lo que te hayas metido, pues ahora, ¿cómo le haces, no? Y como yo no vivía con él, entonces no era una situación del día a día, ¿no? Eran de pronto así como sorpresas medio extrañas nada más, ¿no? Sin embargo, el actor relata que el embrutecimiento que le provocaba el exceso de alcohol lo llevó en algún momento a cometer actos indebidos que lo llevaron a la cárcel. Yo creo que sí llegué a tener algún grado de alcoholismo, sí, sí, cómo no. De hecho, doña Carmen Montejo me aconsejó que fuera yo Alcohólicos Anónimos, porque ella sabía que yo tomaba bastantito. Nunca falté a mis funciones, solo a 2 funciones falté. Fue en Severa Vigilancia, que fui a comer con mi padre, y me enojé con mi papá, y me había tomado mis copas, y entonces estaba yo de un humor negro, y le pegué a un policía, me encerraron, pues toda la noche. Que háblenle a su abogado, no le hablo a nadie, usted ciérreme, se me olvidó que tenía función. Y luego, estando en la celda, me acuerdo que tengo función. Le digo, no, espérese, sí déjeme salir, que tengo que ir al teatro. No, ya se queda. Y la otra, por una cruda, me puse una borrachera con el Flaco Ibáñez, pero terrible. Y al otro día tenía 2 funciones, ¿no? Y no, y me levanto y con una cruda, pero que de esas, dije, no, no puedo salir. Por más que hice, por más, no. Y mira que yo salía. Cuando me pasaba y todo, siempre iba yo, crudo o no crudo, al teatro. Esa vez no pude. Me fue inhumanamente imposible. Lo interesante de esto y lo importante de esto, me parece, es que
ha tenido una capacidad de recuperarse y de salir de esos hoyos. Desgraciadamente, muchos de su generación no lo lograron. Pero esta alocada y desenfrenada época en la vida de José Alonso afectaría no solo su conducta, también provocaría el rompimiento matrimonial de quien por más de 10 años fue el gran amor de su vida y madre de su primera hija. Yo era un animal, pues. Entonces, bueno, era yo terriblote para la cuestión de la sexualidad. José Alonso es un fanático de los Beatles. Incluso aprendió a tocar guitarra motivado por el sonido y los arreglos de John Lennon y Paul McCartney. En medio de la vorágine de los años 60, José Alonso conoció a una joven y talentosa actriz de singular belleza. Era Irma Lozano, una regiomontana que tenía poco de haber incursionado en el cine mexicano, al lado de figuras como Mauricio Garcés y Enrique Rambal, y que también había iniciado su carrera en la televisión. Yo a Irma la conocí, por primera vez la vi en una revista, en primera página, en portada, y la vi. ¡Qué bella mujer! Es que yo tengo que conocerla. Yo lo conocí ya en televisión, cuando empezábamos en televisión. Él estaba en una telenovela y yo en otra. Conocí a Irma entrando al café de Televicentro. ¡La veo ahí! ¡La veo ahí! Y empezamos a platicar y ella me aceptó de entrada y plática y plática. ¿De qué platicamos? Pues de Bellas Artes, de la carrera, de todo. Pero yo estaba con la mujer de la que me había enamorado. Ella no lo sabía. Me enamoré profundamente de su mirada, de sus ojos, de su manera de ser. Era muy dulce conmigo. Ahí empezó nuestro romance. Y el punto es que pasó un año sin que nosotros cayéramos en la sexualidad. Irma y yo éramos de manita sudada. Y ella se iba a sus funciones de teatro y yo me iba a hacer los malditos. En fin, y un día, después de un año de conocernos, de repente nos encontramos en una recámara, desnudos los dos en la cama, ¿no? Y yo la volteé a ver y, ¿qué hacemos? ¿Ya lo hacemos? Pues yo creo que ya. Era una gente muy agradable, sí, muy ecuánime, ¿no? Quería mucho a Pepe. De aquel instintivo amor sobrevendría el primer embarazo de Irma Lozano, que sin embargo provocó en José Alonso la negativa inmediata de convertirse en padre. Ella quería embarazarse y yo le dije, no, yo no quiero tener hijos ahorita. Se embarazó y yo me molesté muchísimo. Lamentablemente lo perdió. Porque vaya, un bebé pues es algo milagroso, ¿no? Perder un bebé pues es algo muy duro, pero eso fue natural, fue un aborto natural. Sin embargo, poco tiempo después Irma Lozano y José Alonso volverían a engendrar, esta vez a una niña, que pese a la insistente negativa y miedo del actor a afrontar la paternidad, nacería el 9 de marzo de 1970. Era María Rebeca Cepeda Lozano. Pepe se asustó, ¿no? Y no se sintió en un momento para asumir una responsabilidad así. Y ella decide tener al bebé con o sin apoyo. No había estado de acuerdo, pues. Entonces, pues hubo coraje, hubo molestia. No me sentí cómodo. Sin embargo, pues era mi hija, obviamente. De hecho, yo no estuve en el alumbramiento porque tenía un ensayo general de severa vigilancia y en vez de decirles a los del ensayo, ¿saben qué? Me voy con Irma porque van a ser mi hija. ¿Qué es lo que debía haber hecho? Errores que comete uno, ¿no? Entonces me quedé al ensayo y hasta el otro día fui a ver a Irma. Hazme el favor. Y es que para José Alonso, la responsabilidad de convertirse en padre de la noche a la mañana no estaba en su proyecto de vida. No obstante, aceptó contraer matrimonio con Irma Lozano para confirmar el lazo paternal. Cuando Rebequita cumplió 2 años fue cuando decidimos casarnos apenas. Y después de casarnos ya empezaron una serie de desórdenes y ahí volvemos a lo mismo. Mi falta de educación, mi falta de valores.
o el hecho de ser un macho mexicano, ¿no? O un macho universal. A pesar de la responsabilidad que le significaba tener ya una familia moralmente establecida, José Alonso continuó su vida sexual liberal y desordenada, con inevitables consecuencias. Algunas se enamoraban de mí, pero yo no de ellas. Para mí eran un juego y una diversión, y yo andaba acá el trago. No voy a decir nombres, no voy a decir nombres porque son muy conocidos y no se trata de vaya, déjame guardar mi caballerosidad, ¿no? A ese desorden sexual en la vida de José Alonso también se agregaría una constante necesidad de sostener encuentros íntimos a los que su esposa, Irma Lozano, no estaba acostumbrada. Yo era un animal, pues, lo sigo siendo, en el buen sentido. Sexualmente no tengo problemas, o sea, no tengo problemas de impotencia. No los tengo, soy un hombre potente a los 66 años. No necesito que Viagra, que nada, nada. Entonces, bueno, era yo terriblote para la cuestión de la sexualidad, instintivamente. Entonces, a Irma la asustaba yo con mis peticiones, ¿no? Y no iba más allá de una relación normal, pero intuía yo posiciones y cosas. Y además me gustaba el trago. Entonces, me echaba mis tragos y entonces me desinhibía yo y bom, 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 bom. Y un día, pues, me dijo, oye, ¿qué crees, que yo soy una prostituta o qué? Y yo dije, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué? Si yo lo que estoy haciendo es normal, es algo que mi cuerpo está pidiendo. Y tú eres mi pareja, ¿no? Nunca entendí. Porque ella también tenía sus prejuicios de alguna manera. Y eso lastimó la relación. En 1976, José Alonso e Irma Lozano pasaban por una crisis matrimonial cuando viajaron a Canadá para intervenir en la película El hombre desnudo, una cinta en la que el actor perpetró la mayor de sus infidelidades con una de las propias actrices que participaban en esta película. Y Irma y yo ya andábamos mal, ya andábamos en el estira y afloja. Entonces yo llegué una semana antes a la película. La chica que sale al principio, que anda siendo perseguida por el villano y que la van a matar ahí en la nieve, se estaba poniendo unas botas de nieve, una chica bellísima, bellísima canadiense. Entonces le dije, permíteme, yo no hablo inglés, hablo tres tonterías de inglés. Y entonces cuando me agaché, le abroché, y volteó así y me estaba mirando con unos ojos. Y dije, bueno, ya no hubo necesidad de hablar, ¿no? Pues llegamos al hotel donde estábamos y demás, y ella me invitó a pasar a su cuarto. Yo pasé, ella me invitó un toque de marihuana, pues yo me lo di. Y fue una cosa maravillosa que sucedió ahí. Y Irma enseguida se dio cuenta, a pesar de que lo tratamos de disimular y demás, pero ella se dio cuenta. Y yo no reculé. Me dijo, ok, andas con esta niña, ¿verdad? Bueno, sí. Ok. Entonces ella empezó a andar con el fotógrafo. Durante los 3 semanas, 4 semanas de rodaje, ella anduvo con el fotógrafo y yo anduve con la canadiense, ¿no? Irma Lozano atestiguó los constantes deslices amorosos de José Alonso. A pesar de ello, intentó conservar la relación matrimonial. Las correrías del actor provocaron, sin embargo, la ruptura definitiva entre la pareja. La última vez me dijo, mira, Pepe, yo quiero que estés con mi hijo, pero ya me has hecho varias y tú te vas y vuelves, te vas y vuelves, y esto ya no puede ser. O estás conmigo o no estás conmigo. Yo tengo un pretendiente, fulano de tal, no digo nombres, no me interesa. Es el padre del hermano de María Rebeca, que se llama Rafael, Raful. Entonces me voy a ir, ¿eh? Y yo me le quedé viendo, fue una Navidad. Dije, vete.
tuve que vivir mi vida, ¿no? Y ella vivió la suya. Pero nunca nos dejamos de amar. Pero los dos sabíamos que nos habíamos amado y que nos seguíamos amando. Pero la vida nos puso en caminos distintos, ¿no? Yo sé que mi padre le rompió el corazón a mi madre. Uy, ahí me acuerdo. Que... No, ya no. Relación con Pepe ya no tengo. Una relación no puede perdurar si tú estás engañando a tu mujer o tu mujer te está engañando a ti. Es absurdo y estúpido estar juntos. No puede ser. No debe ser. Se está con alguien porque amas a ese alguien y satisface todo lo que tus necesidades y tú a él. Y debe ser la unión de una sola pareja. Es como debería funcionar la sociedad. La ruptura con Irma Lozano le atrajo a José Alonso un inesperado conflicto legal. Sí, mi madre demanda a mi padre. A mí me molestó porque Irma no era así. Gana el señor José Alonso, la señora Irma Lozano está babosa. ¡Vámonos! Y en ese momento gana. ¿Por qué José Alonso fue demandado por Irma Lozano? ¿Abandonó a su primogénita María Rebeca tras la separación? ¿Por qué un juez otorgó al actor la razón? ¿Qué llevó a la pareja a reencontrarse en el preámbulo de la muerte? ¿Y por qué la relación de José Alonso con su última pareja sentimental, 26 años menor que él y madre de sus dos hijos pequeños, también terminó en crisis? En la segunda y última parte de José Alonso.